Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, 21 horas, 1 minuto en la provincia de San Juan. 26 grados, 4 décimas, la temperatura, Bárbara. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos los que nos ven desde casa. Como lo dijimos ayer, ya se está normalizando el tiempo. Listo, chao. Estamos en clima de Fiesta Nacional del Sol también, entonces, ¿sí? ¿Ya empezamos a mirar el pronóstico de la semana que viene o no? Hay que empezar Yo creo que hasta el fin de semana a lo mejor sí. ¿Todavía no? No sé si llega tanto, pero ya estamos a jueves y arrancamos en una semana. Claro, una semana vamos a estar, a esta hora vamos a estar viviendo la Fiesta Nacional del Sol desde el predio, seguramente, trayéndote todo lo que ocurra con la gran fiesta de los sanjuaninos, que en esta edición te vamos a contar algo más. Atención para todos los que se están preparando para la Fiesta Nacional del Sol, porque han quedado confirmados cuáles van a ser los accesos para poder llegar al predio allí en Pocito. Si vas en auto, ¿por dónde tenés que ir? Si querés ingresar caminando, ¿por dónde tenés que ingresar? Bueno, todo eso te lo contamos en esta edición. Y otro de los temas del día, sin duda, tiene que ver con lo que ya adelantamos en esta edición de Noticiero 8 y es la declaración de impacto ambiental que ya recibió Gualelán. Hablamos del proyecto de oro que está ubicado en Ullum, que ya con este permiso ambiental puede salir a buscar a financiamiento, también a buscar en lo que es aprobar los diferentes sectores también que restan y por otro lado ver qué dicen esos requerimientos, esas cuestiones que tienen que ir a mirar y observar para obtenerlo por completo. Son algunos de los detalles que les vamos a estar comentando en esta edición. Es momento de comenzar, repasamos los temas destacados de la jornada. Gualelán tiene declaración de impacto ambiental. El proyecto minero de oro de Challenger Gold ya tiene permiso ambiental para avanzar en la construcción y en la operación de la mina que está ubicada en Ullum. Este año hubo más divorcios que casamientos, sí, son números oficiales del registro civil en nuestra provincia. Vamos a dar los detalles y los números, las estadísticas, todo en esta edición. Rescataron a un montañista en el Cerro Mercedario luego de 7 horas de una intensa caminata. Personal de un grupo especial de gendarmería logró encontrar y asistir a un montañista que estaba desorientado. Llega el Nacional de Mamis de Hockey sobre Patines. Esto va a ocurrir en nuestra provincia. El escenario principal, el Estadio Aldo Cantoni. También habrá partidos en la cancha de Hispano. Todo esto la próxima semana. Momento de iniciar el repaso con la noticia destacada de la jornada en nuestra provincia. Se lo habíamos adelantado en la jornada de ayer. Gran expectativa se había generado al respecto y finalmente Gualelán. El proyecto Gualelán tiene su declaración de impacto ambiental. Es un hito en la historia de Challenger Gold, es un hito en la historia de Gualelán. Con la DIA podemos iniciar la siguiente etapa que va a implicar mucho más trabajo, mucho mayor compromiso. Pero contamos con el equipo para lograrlo, contamos con una provincia que tiene apoyo institucional, seguridad jurídica, que trabaja constantemente para fortalecer y desarrollar la industria. Gualelán tiene historia en San Juan, pero es uno de los proyectos que se encuentra hoy más urbanizados dentro de lo que es la minería. ¿Cómo sería el trabajo y la prospección que tienen ustedes? Nosotros tenemos una gran ventaja que justamente yo describí anteriormente. Estamos a tan solo 120 kilómetros de la ciudad capital, 90 minutos. La ruta pavimentada pasa por la puerta de Gualelán, así que mejores ventajas no podemos tener. Tenemos infraestructura eléctrica, agua, no tenemos ninguna zona sensible ambientalmente. Estamos tan comprometidos con el cuidado del medio ambiente que somos la única compañía minera en la Argentina que hemos certificado por segundo año consecutivo ser carbono 100% neutral. Vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en la línea del desarrollamiento comunitario y de proveedores y la contratación local de jóvenes y de mujeres. ¿De qué se va a tratar Gualelán?
y en tiempos. ¿Qué es lo que viene ahora después de esto que ya es más que importante, ¿no, la DIA? Después de que nos salga el plano de mensura de catastro, porque hemos adquirido 20.000 hectáreas y eso nos convertiría en titulares superficiarios, vamos a escriturarla y a seguir con los... Hemos venido adelantando pasos y después empieza la etapa de permisos sectoriales. Obtenidos los permisos sectoriales, vamos a hacer en su oportunidad el anuncio correspondiente y empezaremos con lo que viene. Sonia, ubicado en un departamento que tiene mano de obra calificada, ¿o se va a especializar a esa gente para que pueda trabajar en la mina? Nosotros ya estamos trabajando en capacitaciones, pero desde el inicio. Nosotros tenemos más del 60% de nuestro personal de Ullum. Viven en Ullum. Los capacitamos nosotros. Cada uno de ellos está especializado en loguera, logueo, son ayudantes de geólogos, cortadores, y hoy tienen la posibilidad y las habilidades y capacidades adquiridas les permitirían trabajar en cualquier compañía, en cualquier proyecto. Seguimos hablando de Hualilán y también charlamos con especialistas que hicieron la evaluación de los acuíferos y también de la calidad del agua y del aire del proyecto. Bueno, la consultoría ha sido básicamente aguas subterráneas. El trabajo que hemos realizado ha sido una evaluación integral de los acuíferos de Hualilán para justamente prepararlo para una posterior etapa en la que se va a realizar un posible dewatering. Y básicamente caracterizar con mucho detalle la profundidad del agua subterránea, la calidad de agua subterránea y el tipo de acuífero que se encuentra en la zona. Y hacer un modelo hidrogeológico conceptual, que eso nos da, digamos, un indicio de la dirección del agua subterránea, la profundidad, como recién dije, y cómo se comporta para conocerlo y anticiparnos ante cualquier actividad que se desarrolle en la mina. ¿Es importante el recurso que han encontrado teniendo en cuenta, digamos, que las minas no trabajan un periodo corto, sino que hay que establecer su tiempo correspondiente? Sí, por ahora los estudios que hemos realizado nos indican que hay un acuífero en fractura, que no es lo mismo que el acuífero que tenemos acá en el Valle de Tulum, sino que tiene mucha menos cantidad de agua, por así decirlo, y la relación entre este acuífero en roca de Hualilán respecto a lo que es la pampa de Hualilán, existe una especie de barrera hidrogeológica que no permite que se conecten ambos. La realidad, bueno, junto con el equipo hidrogeológico, nosotros hacemos todo lo que es calidad de agua, ¿sí? Ahí acompañamos, ¿no?, lo que sería en el estudio de cuáles son la tipificación de esa calidad de agua y saber cuál es su grado de concentración de distintos analitos que pudiera llegar a tener. Junto con eso, bueno, acompañamos todo lo que es el estudio de calidad de aire del proyecto Hualilán. ¿Coinciden todos esos elementos que han encontrado en la calidad del agua con la necesidad que tienen el proyecto? Sí, es muy buena tener una información temprana para poder saber, ¿no?, qué tipo de calidad tiene en el presente y saber cómo se comporta a tiempo futuro. Entonces, hacer un mapeo, ¿sí?, o una caracterización hidrogeológica del lugar permite el día de mañana saber cómo se comporta esa cuenca. Ayer dábamos cuenta de lo que va a ocurrir con el tren Belgrano Cargas, que va a pasar a la privatización, va a ser la primera empresa estatal privatizada, según anunció el gobierno nacional. Entonces aprovechamos en este encuentro que se daba en la mañana de hoy para ir a buscar palabras de protagonistas y ver las sensaciones al respecto. La minería necesariamente usa infraestructura para transporte. El transporte por tren siempre ha sido lo más conveniente para la minería. De hecho, la producción calera, gran parte de la producción calera sale y de roca sale en tren, ¿no?, desde Albardón. Si esto pudiera incrementarse, pudiera tecnificarse más, creo que es una de las infraestructuras de transporte más valiosas para la minería. ¿Hay probabilidades, proyección de que eso ocurra, al menos algún proyecto incipiente que permita, digamos, ver esto como una salida? Bueno, todos los proyectos en sus planes, en sus informes de impacto ambiental, siempre ponen como opción el transporte terrestre y por tren.
¿no? Obviamente acá todavía no hay proyectos que hayan planteado mineroductos, pero esa es otra manera de transporte de mineral, pero el transporte terrestre es el que aparece en todos los informes de impacto ambiental. Y muchos tienen como una opción futura, si es que la infraestructura ayuda, a sacar por tren hasta los puertos de Rosario o Buenos Aires. Ahora nos vamos directo a Pocito, porque ya estamos en tiempo de descuento para el comienzo de la Fiesta Nacional del Sol. Y la novedad del día tiene que ver con que confirmaron los ingresos al predio. Los vehículos particulares van a poder ingresar por calle 7 o por General Hacha y hay más de 6.000 lugares para estacionar. Bueno, hay dos accesos para autos, que son por calle 7 y por calle General Hacha. Y los accesos en forma peatonal son por el mismo lateral de circunvalación en la entrada del velódromo, a la derecha, y si no, en el estadio. Hay 4 accesos en total. La gente que vaya en colectivo va a parar sobre calle 7, digamos, y tiene el ingreso cerca. ¿Qué pasa con aquella persona que quiera ir en su auto? En autos, las entradas en autos son solo por 7 y por General Hacha. En cambio, hay entradas peatonales para los que vayan en un remis o se quieran bajar en un colectivo cercano, que están a la derecha del velódromo y en el estadio también. ¿Habrá sitio para estacionamiento? Sí, hay lugar para más de 6.000 autos, estacionamiento privado a cargo nuestro y con el cuidado nuestro. Está bueno contarles que ese estacionamiento es sin cargo. La gente que tenga la entrada general de 3.000 pesos para ir a ver la feria y otros espectáculos, ¿va a poder entrar al estadio? No. La entrada de 3.000 pesos tenés para ver toda la feria, para ver el espectáculo en el velódromo, que es todas las noches a las 21 horas, el mismo espectáculo, pero no, y todos los escenarios de la feria, pero no tener el derecho, digamos, de ir a ver el espectáculo de artistas nacionales. Si fuese al revés, sí. Si vos compras la entrada de 6.000, 10 o 15, podés ver el show nacional, pero antes, si vas en la tarde, podés también disfrutar de la feria. Hablamos de hockey sobre patines ahora del torneo nacional de Mami Hockey que se va a estar desarrollando en la próxima semana. También en el marco de la Fiesta Nacional del Sol habrá actividad deportiva en la provincia, tanto en el Estadio Aldo Cantoni como en la cancha de Hispano. Ya estamos ya finalizando todos los que son los preparativos. Empieza el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre. ¿Este campeonato va a contar con la participación de cuántos equipos? Son 7 equipos de fuera de la provincia, viene Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Miramar, Entre Ríos, son los equipos que van a venir. ¿Cómo se van a dividir estos equipos? ¿Cuál va a ser el formato del torneo? Bueno, el torneo está dividido en 2 categorías, que son Mami, que es aquella jugadora que nunca ha jugado anteriormente al hockey sobre patines, y las intermedias, que son exjugadoras. Tenemos 27 equipos, donde 18 son de Mami y los restantes son de intermedias. Desde hace un tiempo que ustedes tenían la idea de organizar este tipo de campeonato, lo van a poder hacer dentro de poco y en un recinto emblemático para el hockey sobre patines, la catedral de este deporte. Sí, la verdad que sí. La gente de afuera está con muchas ansias de llegar a la provincia porque, bueno, van a jugar en el Estadio Aldo Cantoni. También vamos a tener como subsede Banco Hispano porque, bueno, son más de 64, 67 partidos, entonces los tiempos no nos daban para un solo estadio. Se siente algo muy bonito porque que a uno les reconozcan lo que has venido trabajando durante mucho tiempo, jugando. Es algo lindo que tus propias compañeras decidan homenajearte. La verdad que es algo muy, muy agradable. Tu amor por el hockey sobre patines, ¿cómo empezó? ¿Cuál es tu historia? Mira, yo he empezado a jugar a los 34 años recién, pero yo desde mi infancia, digamos, desde los 10 años, yo sigo el hockey porque tenía muchos amigos. Después mis sobrinos practican hockey, tengo un sobrino en Francia. Y mi hijo hoy día practica en hockey. Mi marido era arquero de primera de hockey, o sea, que viene de hace muy muchos años. Toda la vida he seguido el hockey. Si bien lo empezó a practicar recién a los 34, pero desde los 10 años de mi infancia que yo sigo el hockey, vivo a la vuelta del Club Unión, así que siempre estaba ahí en el club viendo los partidos de hockey.
Es momento de irnos a la calle porque allí está Martín Fernández junto a Claudio Pantuso. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Martín. Hola Barbie, hola Mario, ¿cómo les va? Muy buenas noches para todos. Estamos en el departamento capital, en calle Mendoza, antes de lo que es Pedro de Valdivia. Detrás mío se encuentra Esmata. Acá se han reunido familias que han comprado una carpeta en la mutual de Esmata y que hasta el día de la fecha no tienen una respuesta. Ya le vamos a preguntar a las personas damnificadas cuál es el motivo por qué ellas todavía no están en una vivienda propia que deberían tener de los barrios Urquiza 1 y 2. Que están proyectados para que tengan un asiento en el departamento Santa Lucía. Las distintas familias que, bueno, están reclamando hoy por una ordenanza municipal para que ellos puedan empezar a tener su vivienda digna. Adriana López y María del Carmen García es con quien vamos a hablar. Primero hablo con Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos en vivo para Noticiero 8. Contame, ¿cuál es el reclamo? ¿Por qué ustedes están hoy manifestándose acá en la puerta de Esmata? Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio que nos brindan. Estamos ante un reclamo en la mutual porque empezaron a vender carpetas en el 2018 y bueno, estamos en el 2024 y como verás, acá estamos, ¿no? Aparentemente y por toda la información que tenemos, se vendieron los terrenos y las carpetas, perdón, en el 2018 y luego sale una ordenanza de la municipalidad de Santa Lucía diciendo que no se podía construir un barrio ahí. Por las dimensiones que tiene, porque los barrios del IPB son terrenos más chicos. Entonces ponen una ordenanza, a lo cual Esmata está al tanto, pero aún así siguió vendiendo carpetas. O sea, son más de 100 personas las que compraron. Son dos barrios, el 1 y el 2, Urquiza 1 y Urquiza 2. ¿Terrenos de más o menos qué dimensión es lo que ustedes compraron en esa carpeta y qué es lo que dice la ordenanza municipal? Bueno, los terrenos son de 300 metros, son más o menos los que entrega el IPB, porque esto en realidad se va a hacer una operatoria por el IPB, ¿bien? Y ellos ordenan que tiene que ser de 400 metros, o sea que todas las carpetas que se vendieron no entrarían en ese lugar. Entonces, bueno, lo que nosotros pedimos a la mutual y también con una mano en el corazón a la Municipalidad de Santa Lucía es que levante la ordenanza. O sea, comprometerlo al señor Juan Orrego, porque yo creo que también beneficia una parte la municipalidad o beneficia a ellos mismos también, digamos, somos familias, todos trabajamos, así que bueno, acá estamos. ¿La zona donde estaría ubicado estos dos barrios, Urquiza 1 y Urquiza 2? Bueno, está en Libertador y Urquiza, justo en la esquina, ahí está el terreno que compró Esmata. María del Carmen, ustedes compraron en este caso las carpetas y desde ese momento ahora, ¿qué han tenido que atravesar acá con Esmata y bueno, los demás pasos que han hecho? Bueno, nosotros lo que nos pasó es que comprando después del 2019, 2018, como decía ella, no tuvimos novedades durante casi 4 años y el año pasado, intentando averiguar, saber qué es lo que había pasado, tuvimos que pedir una reunión acá a la Mutual para que nos recibieran y nos explicaran por qué no estaban haciendo nada en los terrenos y bueno, y ahí es cuando nos enteramos nosotros de esta situación con los tamaños de los terrenos y la municipalidad. Debido a esto, nosotros nos reunimos, pedimos una reunión en la municipalidad y nos dijeron que no se iba a dar la excepción, sin importar nada, la excepción ellos no la iban a otorgar. Entonces, debido a eso, nosotros intentamos pedir una reunión, no intentamos, o sea, solicitamos una reunión al intendente, pero nunca nos contestó. Y es ya casi un año que ha pasado desde que nosotros venimos tratando de tener alguna respuesta o pedir esta excepción, ya que la Mutual tenía todo ya organizado en planeamiento y en el IPB desde el 2018 y la ordenanza se aprobó en septiembre del 2019. Entonces nosotros lo que pedimos es que no los hagan retroactivo para atrás y nos permitan poder cumplir el sueño. ¿Saben si Esmata ha hecho alguna gestión para poder empezar la construcción de estos barrios? En su comienzo, en el 2018, sí, hicieron las gestiones, presentaron todo el anteproyecto a planeamiento y se generó el permiso de factibilidad de uso de suelo, todo eso se generó, se hizo por parte de la Mutual y cuando ellos han querido, en realidad, cerca del 2021, actualizar esa factibilidad de uso de suelo fue cuando se encontraron con este problema de la ordenanza y no les actualizaron de vuelta la factibilidad. Adriana, recién hablábamos, son más de 100 los lotes que se han vendido, estamos hablando de casi 100 familias, las que están luchando por tener la vivienda propia, el techo digno, la vivienda que toda la habían esperado. Sinceramente, nos sentimos estafados.
O sea, es la sensación que hoy por hoy tenemos porque no tenemos una respuesta y tampoco tenemos una solución. Porque, bueno, te pueden venir con una respuesta. Estamos trabajando en... Pero, a ver, estamos en el 2024. Esto empezó en el 2018. Así que esa es la sensación de muchas familias que hoy, lamentablemente, no pueden venir todas porque por trabajo, hijos, escuela y demás, se complica, pero nosotros estamos al pendiente porque es como que... Nada, o sea, esto no puede quedar así. Es como una estafa, sí. Perdón, pero es como una estafa peor que si fuera económica, porque más allá de la inversión que uno hizo, del esfuerzo que hizo para poder adquirir la carpeta hace 5 años atrás, es la estafa de la ilusión. Carpetas que han sido canceladas, María, ¿no? Ya... Carpetas que... Todas están canceladas. Bueno, ustedes se están observando que se están manifestando de forma pacífica en la vereda, ni siquiera están cortando lo que es el tránsito acá sobre calle Mendoza, se siguen sumando más familias que están llegando, que bueno, el fin es el mismo. Desde Esmata, en estos últimos días, tal vez sabiendo que iban ustedes hoy a concentrarse acá, ¿ha habido algún tipo de comunicación, algo que les hayan dicho? Formal, nada. O sea, estamos a la espera de nada, que nos den una solución. Respuestas pueden haber, pero queremos una solución y que sea pronto. Porque bueno, vos decís 100 familias, creo que han sido 170, si no me equivoco, las carpetas que se han vendido. O sea, es un sueño que se nos rompe día a día, tenemos hijos, trabajamos, alquilamos y es como ya decir, bueno, ya. A ver, más de 100 familias, decís 170, bajo la ordenanza, no entrarían todos en ese barrio teniendo en cuenta las dimensiones del terreno, o sea... ¿Qué solución ustedes creen que puede llegar a existir? ¿Que hayan familias que no tengan directamente ese acceso a la vivienda o se esperanzan todavía de esa modificación de la ordenanza municipal? Y nosotros lo que nos da la esperanza de que justamente, y por eso es que pedimos que se haga la excepción, porque si no van a haber familias que han comprado y quién es quién o quién decide qué familia le toca una casa y quién no. Cuando para todas es el mismo derecho. Perdón, no, pero quizás un poquito de voluntad política al señor gobernador, también pedirle que escuche nuestro reclamo, y a José Orrego, porque yo creo que es un poquito de voluntad, nada más. Es levantar una ordenanza que se puso después de que se empezaron a vender los terrenos, o sea, que después que se empezaron a vender las carpetas. Así que bueno, rogando que esto se solucione pronto, para no tener que llegar a otros términos, digamos. Adriana, María del Carmen, bueno, a todos, muchísimas gracias. Como decían ellos, bueno, las personas que han comprado estas carpetas para los barrios Urquiza 1 y Urquiza 2, que no se han llegado, lamentablemente, a construir debido a este desfasaje que hay entre lo que marca la ordenanza municipal de un terreno que mínimo no puede ser inferior a los 400 metros, cuando las carpetas se habían confeccionado, se hablaban de 300 metros cuadrados como mínimo. Bueno, allí está este problema y lo que recién explicaba. Si se modifican esas carpetas, hay familias que directamente se van a quedar sin la carpeta, sin la posibilidad del terreno, y quién es quién para determinar qué familia se puede llegar a quedar sin este derecho y cuáles sí se van a ver beneficiadas. Sí, esperemos que puedan tener una respuesta pronto allí los vecinos. Muchas gracias, Martín, que tengas buenas noches. Un beso grande, hasta luego. Repasamos ahora el resultado de la quiniela de San Juan, sorteo de la tarde. Sorteo número 2870. El primer lugar de ganadores para el 721. El segundo, 2992. Tercero, 3736. El cuarto, 3383. Quinto, 7982. El sexto, el 800. Séptimo, 159. Octavo, 7247. Noveno, 611. El décimo, el 9130. Repetimos, primer premio, sorteo de la tarde. El 721. El 21, Bárbara, en los sueños. Es... Esperaba ese tema. Vos te esperaba, estaba pedido, bien. Sí, sí. No, esperaba que sonara. Sí. La mujer, ahí está. La mujer, con el 21. Sí. Soñó con la mujer, tuvo que. Apostó. Si es que apostó. Premio. Claro. En ese soñó con la mujer y no sé de cuál. 12-4, no te vayas a ningún lado. 12-4-6-7-3-2-3-7-6. Te comunicas con nosotros a través del WhatsApp. En un ratito repasamos mensajes. También te puedes comunicar con nosotros según nuestros contenidos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, en Canal 8 San Juan. Recuerden que estamos en la TDA, Canal 31.1, estamos en DirecTV, Canal 140 y en YouTube, Canal 8 San Juan en vivo. Nos vamos a la primera pausa, quédense allí que ya nomás volvemos con más. Con esta imagen de la ciudad de San Juan, volvemos con Noticiero 8. Y se habitará la luna.
habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Veja Moreno, atendemos todas las patologías oculares gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico, ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio 570 este. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Y al beneficio de ser local, le sumamos un 30% de ahorro en supermercados todos los miércoles pagando con tu tarjeta de crédito Visa y Modo desde la app del banco. Te devolvemos hasta 10 mil pesos en el momento. Pedí tu tarjeta 100% online. Banco San Juan. Acá, para vos. Tenemos un plan. Volvamos a las plazas. Estamos trabajando en recuperar más de 170 plazas o espacios verdes en distintos barrios de la ciudad. Eso involucra desde reforestación a la construcción de juegos integradores, desde veredas y rampas a una nueva iluminación LED o mejoramiento del mobiliario y el entorno. Así lo hicimos con la nueva Plaza Cornelio Saavedra, que hoy todo el barrio protege. Y sí, queremos que vuelvas a las plazas. Por eso antes pasamos nosotros. Ayúdame a cuidar. Soy Susana Laciar, una vecina intendente. Grupo Lorenzo. Del 31 de octubre al 2 de noviembre llega una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Los recitales más esperados brillan en el imponente Estadio San Juan del Bicentenario. Jueves 31 de octubre, La Barra, La Conga y Luc Ra. Viernes 1 de noviembre, Airbag y Trueno. Sábado 2 de noviembre, Los Palmeras, Abel Pintos y Luciano Pereyra. Y cada noche desde las 21 horas, disfruta del show Somos Energía en el Velódromo Vicente Chancay. Adquirí tus entradas en Boletería del Teatro del Bicentenario y a través de autoentrada.com. Con tarjetas del Banco San Juan hasta en 6 cuotas sin interés. Viví, emocionate, disfrutá. Fiesta Nacional del Sol 2024. Somos Energía. Tu nueva pasión tiene sabor a pomelo. Fanta Pomelo está tirándote onda. Y tranqui, que Fanta Naranja es cero celosa. Nuevo gran sabor pomelo, ahora más deliciosa.
¿Voy pidiendo el auto? Dale. ¿Cómo es el Wi-Fi? No tengo. ¿Qué, no tiene internet? La red se llama No Tengo. Ah. Son los chistes de Mauro. Culpable. ¿Me decís la hora? La hora. ¿Te consigo una zapatilla? Sí. Decime. Me. ¿Y la contraseña cómo es? Todo en minúscula. ¿Qué cosa? Todo en minúscula, en minúscula. Cambia la clave también. Personal Fibra. La internet de tu casa es personal. A veces llega algo nuevo que nos cambia la vida. Están embobados, ¿no? Sí. No le podemos sacar los ojos encima. Ay, amiga, es hermoso. ¿Viste? 9 kilos. ¿Te costó sacarlo? No. 12 cuotas. Ah. Es robusto. Sí que tu abuelo está grande. Si no, la gana de tener uno otra vez. Vos decís que el abuelo ya no... No, no. No me sigue el ritmo el abuelo. Claro. Menos mal que no la tuvo con el ex. ¿Te imaginas? Todo el mundo está teniendo igual. Sí, es verdad. Sí. Che, ¿está durmiendo algo? Nada. Nada. Pero lo vale. Che, es igual a Javi. Es igual. O sea, no me acuerdo la cara de Javi. Javi. Nació OnCity y en OnCity.com vas a encontrar todos esos productos que te cambian la vida. También en más de 200 sucursales. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Estos precios son una bomba. Ofertas imperdibles de la semana en productos de almacén, bebidas, limpieza, perfumería, fiambrería y descuentos y promociones inigualables. Además, cortes seleccionados en carne fresca, envasados al vacío y congelados de calidad superior. Ingresa en www.americamayorista.com para más ofertas y llena tu carrito con nosotros. Con América, ahorrás. Continuamos con más Noticiero 8 y tenemos que hablar de un rescate que ocurrió allí en el Cerro Mercedario, donde personal de Gendarmería se hizo presente y afortunadamente pudo rescatar a este hombre que estamos viendo allí en imágenes. Esto fue luego de un intenso operativo donde gendarmes del Grupo Especial de Alta Montaña del Escuadrón 26 de Barreal rescataron a un montañista en la zona de Pirca de los Polacos, que es la cara sur, del Cerro Mercedario. Este operativo tuvo su origen este miércoles, el día de ayer, cuando los integrantes de la fuerza advirtieron que el hombre había iniciado el ascenso y no retornó en la fecha que informó oportunamente. Inmediatamente un equipo técnico se desplazó hacia el campo de pastoreo Santa Ana para iniciar allí la búsqueda del montañista. Después de 7 horas de una intensa caminata, los especialistas llegaron a la zona de Los Corredores, donde observaron al hombre que se encontraba solo y de alguna manera estaba como desorientado. Pero lo bueno es que estaba en un aparente buen estado de salud. Los gendarmes brindaron asistencia primaria al montañista y luego realizaron el repliegue hacia la subunidad de gendarmería. Hablamos ahora de un nuevo caso de estafa en nuestra provincia, estafa virtual. También que se dio con una mujer que intentaba vender una bicicleta, la publicó a través de una red social, se pudo comunicar, apareció un comprador, pero allí el código de por medio, ese famoso código que te envían, accedió a ese código y terminó con su teléfono hackeado. Publiqué a través de la aplicación del Facebook para vender una bicicleta y me mandan mensaje a la parte de Messenger del WhatsApp, del Facebook, perdón, diciendo que les había gustado la bicicleta, que querían poder comprarla. Cuando les mando mi número, porque me piden el número para poder ir a mi domicilio, me dicen que, bueno, me contactan, me llaman, y ahí me dicen, mira, te estoy mandando un número que es de mi trabajo, es un código que me tenés que dar, porque este código me habilita a mí a mandar un servicio como de flete desde la camioneta de mi trabajo hacia tu casa para no pagar después un flete extra. Y de ahí yo la puedo traer a la bici en la movilidad. Yo no me doy cuenta, miro el chat del WhatsApp y le digo el código, ahí inmediatamente se me bloquea el WhatsApp y me dice que se transfieren todos mis datos a otro celular, a un Samsung Galaxy A3.
Bueno, y empezó a mandarle mensaje a todos mis contactos de pedir plata, de que necesitaba transferencias urgentes, molestó a muchísima gente, a muchas personas y bueno, realmente fue tuve que cambiar de número. Porque ¿Esto cuándo sucedió? Esto fue ayer, sí, fue ayer y tuve todo el día tratando de poder desbloquearlo, desinstalé en WhatsApp, volví a instalarlo. Le mandé por favor que dejara de hacer lo que estaba haciendo, porque bueno, acudí capaz a un poco de empatía de parte del otro, o nada, no recibí nada, entonces bueno, tuve que cambiar de número porque encima gente que no conocía o que no sé por qué yo tenía su número, que capaz que por una venta o algo lo tenía, me empezó a decir que yo no los estafara, que no podía hacer eso, que no fuera tan estafadora, y me sentí muy mal, realmente, o sea, afectó a toda mi parte emocional, porque nada que ver, no soy de ser así, la gente que me conoce lo sabe. Entonces, bueno, fue un momento feo. Escuchá la historia de Juana. Ella sufre de esclerodermia y no puede pagar los medicamentos. Estamos hablando de que estos medicamentos cuestan más de 6 millones de pesos y que la obra social les reconoce solo el 80%. Si sacás cuenta, te das cuenta que ella es jubilada y que ese 20% ella no lo puede costear. Escuchala. Es una enfermedad proveniente de las artritis reumatoidea. Yo lo que tengo es un síndrome, que es el síndrome de Raynaud. A través de él se saca la esclerodermia. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Cuáles son los problemas que usted tiene producto de esta enfermedad? Lo que siento yo es que la sangre, se tapan los terminales nerviosos y la sangre no retorna, entonces lo que me dio en el primer momento fueron en las manos y en los pies. La sangre al no retornar se necrosa. Entonces el dolor que produce cuando los terminales nerviosos se tapan es interminable. Desde hace unos meses usted necesita una medicación en particular. ¿Qué costo tiene y cuál es el problema que tiene con la obra social? Sí, necesito una medicación en particular que se llama Bosantan. Vale aproximadamente 6 millones de pesos. Me dirijo a mi obra social, de la cual hace más de 50 años que aporto a la obra social. Hoy que la necesito, no me está brindando el servicio entero. ¿Qué obra social es y qué respuesta le da? La obra social provincia. Exactamente, la obra social provincia. Me hicieron hacer un expediente, lo hice. Estuve detrás del expediente aproximadamente 5 meses para que me dieran la resolución del mismo, donde me hace la prestación, pero en un 80%. ¿El medicamento hoy cuánto cuesta aproximadamente? El medicamento cuesta 6 millones y pico de pesos. Hablamos ahora de la Copa Argentina. Ayer jugaba Boca su partido de cuarto de final y hoy ya hubo un partido de semifinal. Se conoció el primer finalista del certamen y es Central Córdoba de Santiago del Estero, que dio la sorpresa y le ganó 2-1 a Huracán en el partido jugado en San Nicolás. Terminó hace un ratito nada más. A los 7 minutos se ponía en ventaja el Globo con este golazo. Fíjense, la tomó de volea. Picando, bombazo de sobrepique, en realidad. Ahí vemos cómo De La Fuente abrió el marcador. 7 minutos ganaba 1-0 Huracán en San Nicolás. Quiso salir jugando Huracán. Y vamos a ver nuevamente la jugada. Pierde la pelota allí en la salida y sale la contra del equipo de Omar De Felipe. Rápido con 3 pases, quedó cara a cara ante el arquero. Gran jugada. Asistencia para que Rodrigo Atencio, a los 18 minutos, le empuje y ponga el 1-1. La sorpresa mayor sería a los 37 minutos, también de la primera etapa, cuando el paraguayo José Florentín, de cabeza, este era uno de los hombres, de los jugadores implicados en el caso del presunto abuso sexual contra la periodista en Tucumán, de los jugadores de Vélez. Bien, bueno, Florentín estuvo un tiempo sin jugar, llegó a Central Córdoba y hoy le dio el pasaje a la final de la Copa Argentina. Central Córdoba, el primer finalista de la Copa Argentina. Enfrente tendrá
a Boca o Vélez. Esa semifinal todavía no ha sido programada y en los próximos días tendremos novedades al respecto de cuándo se va a estar jugando ese compromiso. Lo cierto es que Central Córdoba de Santiago del Estero, que está en la zona baja en la Copa de la Liga Profesional, estaba peleando para evitar el descenso, está a un paso de consagrarse en la Copa Argentina, sacar un pasaje para la Copa Libertadores del próximo año. Pedí y retirá por la app de McDonald's y disfruta de increíbles beneficios al instante. Puedes retirar tu pedido por tu local o automac favorito. Descarga tu cupón desde la app de McDonald's. Nos vamos a la pausa, quédense allí que ya nomás volvemos con más Noticiero 8, segunda edición. ¿Imaginas vivir en tu propia casa? Viviendas Guaymallén es la opción. Te ofrece el mejor sistema constructivo en viviendas industrializadas, entrega garantizada y la mejor calidad del mercado. Visítanos en Avenida Guillermo Rawson Norte, 1256, Ciudad de San Juan. Viviendas Guaymallén. 30 años construyendo hogares. Viviendas Guaymallén. Vecino, cuando cumplís con tus tasas y contribuciones, nos ayudás a cumplir con más obras y servicios. Aprovechá los descuentos y ponete al día con tus tasas municipales. Extendemos la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2024. Tenés descuentos del 30, 50 y 100% de intereses. Podés abonar por nuestras cajas en la municipalidad de 7 a 13 horas o a través del ITO. Nuestro asistente virtual 264-570-2020. Y listo. ¿Cumplís? Cumplimos. Secretaría de Hacienda y Finanzas. Rawson Gobierno.
La Cámara de Diputados de San Juan convoca la postulación de artistas plásticos y fotógrafos de la provincia en el marco de la distinción Mención de Honor Maestro Mario Pérez. A partir de esta edición, contamos con tres categorías. Además de la mención de honor, los ganadores serán reconocidos con premios adquisición. Tenés tiempo de presentar tu obra hasta el 21 de noviembre de 2024. Consulta bases y condiciones en nuestra página diputadosanjuan.gob.ar o de forma presencial en el edificio anexo de la Cámara de Diputados. Lorenzo. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 27 de octubre, hasta 20% en aires acondicionados y ventiladores, herramientas y accesorios, y 50% en la segunda unidad de puertas y ventanas. Además, podés pagar en 6 cuotas sin interés, y si ya sos miembro de Club Easy, tenés un 10% adicional. Easy a todo. La Pollería de Concepción. Tenemos los mejores precios de pollo en San Juan. Pollo fresco, pata, muslo y pechuga fresca por caja. Te esperamos en Mendoza 946 Norte, casi Juan Jufré. De lunes a sábados, en horario de 7:30 a 13 y de 17:30 a 20:30 horas. Consultas al WhatsApp 264-545-6495. Tenemos los mejores precios mayoristas de San Juan. La Pollería de Concepción. Del 31 de octubre al 2 de noviembre llega una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Los recitales más esperados brillan en el imponente Estadio San Juan del Bicentenario. Jueves 31 de octubre, La Barra, La Conga y Luc Ra. Viernes 1 de noviembre, Airbag y Trueno. Sábado 2 de noviembre, Los Palmeras, Abel Pintos y Luciano Pereyra. Y cada noche desde las 21 horas, disfruta del show Somos Energía en el Velódromo Vicente Chancay. Adquirí tus entradas en Boletería del Teatro del Bicentenario y a través de autoentrada.com. Con tarjetas del Banco San Juan, hasta en 6 cuotas sin interés. Viví, emocionate, disfrutá. Fiesta Nacional del Sol 2024. Somos Energía. Tu nueva pasión tiene sabor a pomelo. Fanta Pomelo está tirándote onda. Y tranqui, que Fanta Naranja es cero celosa. Nuevo gran sabor pomelo, ahora más deliciosa. Bienaventurada la piel que irradia juventud. Esa piel que luce más firme. Para ella, Teatrical Antiarrugas. Una fórmula comprobada instrumentalmente con células madre. Reduce arrugas y favorece la producción de ácido hialurónico. Además, trae el doble que otras cremas y cuesta menos. Bienaventurada la piel Teatrical. Noticiero 8 y llegó a Libertad la supercanasta de ahorro, tus infaltables para todos los días. Hasta el domingo tenés arroz largo fino máximo por 500 gramos a 799 pesos, papel higiénico Higienol de hoja simple, 4 unidades por 30 metros a 990 pesos y pollo congelado por kilo a 2.290 pesos. Libertad, ahorro todos los días. Vamos a hablar ahora de uno de los temas que teníamos en el comienzo del noticiero. Números que se han registrado en nuestra provincia en lo que va del año. Fuimos al registro civil para revisar las consultas correspondientes, las estadísticas, y nos encontramos con que en nuestra provincia, en lo que va de este año, hay más divorcios que casamientos. Bueno, con respecto a los matrimonios, el primer semestre tenemos un numerito de 749 matrimonios, de los cuales 12 son matrimonios igualitarios. Para seguir comentando sobre este tema, cantidad de divorcios, cantidad también de uniones convivenciales. Mira, divorcios tenemos 805 divorcios,
y uniones convivenciales 993, con lo cual las uniones convivenciales siguen superando a los matrimonios. La gente elige como es más simple, con menos requisitos, más rápida, y a veces la utilizan solamente con fines concretos, como son obra social o algún acreditar la convivencia para, por ejemplo, vivienda, vienen y hacen el trámite que es más simple. Directora, incluso a apreciación propia, ¿se ha detectado que quizás este tipo de uniones convivenciales que estamos marcando, 993 en este caso, se dé quizás en edades menores a las que anteriormente se venían realizando? No, en general no. Tienen que tener la mayoría de edad, ¿no es cierto? Para poder hacer una unión convivencial, tienen que tener la mayoría de edad y una convivencia de 2 años, con lo cual... si cumplen los 18 años, no podrían hacerla porque no podrían acreditar la convivencia, ¿sí? Entonces, tienen que esperar esos 2 años. Se viene una nueva conferencia sobre el legado de Sarmiento. Leonardo Sciere será quien finalmente hable y haga una disertación sobre Sarmiento y los judíos. Esto entra dentro del ciclo de conferencias de este año 2024 de la Cátedra Sarmientina. Esta cátedra se viene dando desde el año 2003 ininterrumpidamente. En esta oportunidad el doctor Sciere va a disertar sobre Sarmiento y los judíos. Es la primera vez que después de 21 años que tenemos la cátedra, es la primera vez que se va a tomar este tema. Un tema más que interesante, de lo cual hay mucha gente muy expectante, así que invitamos a la población que quiera acompañarnos de manera presencial o virtual. Esta cátedra es híbrida, o sea, pueden realizar la cátedra desde sus domicilios de manera virtual o asistir acá al museo. El horario es desde las 17 hasta las 18:30 horas. ¿Hay alguna capacidad para aquellas personas que quieran venir acá hasta la Casa de Sarmiento? En realidad no tenemos una capacidad muy amplia, solamente 30 o 40 personas. Así es que quien quiera acompañarnos puede hacerlo y bueno, como digo, si no hacerlo de manera virtual. Es un tema muy interesante y como dije anteriormente, es la primera vez que se va a tocar este tema dentro de lo que hace el ciclo de la cátedra. Una de las tantas facetas de Sarmiento y desconocida su relación con esta comunidad. Así es una faceta desconocida y bueno, al ser desconocida es la expectativa que todos tenemos. ¿Momento de hacer una pausa, la última? Vamos a la última pausa, quédense allí que ya nomás volvemos con más información. Y sí, están de acuerdo. Lo que quieren es Nutribón. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota al precio que te gusta a vos. Nutribón, les hace bien. Mar del Plata, verano 2024-2025. Descuentos especiales a jubilados, precios congelados en pesos y en 12 cuotas sin interés. Aparto Hotel Bristol Condominio 4 estrellas, salida terrestre, coche cama privado, vía aérea, directos desde Mendoza a San Juan. Disfruta Mar del Plata, verano 2024-2025. Con preventa exclusiva, Ismael Viajes y Turismo. Eugenio, necesitamos a alguien con tu trayectoria. ¿Estás para volver? Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Leí tu currículum y tengo algunas dudas. Bilingüe. Continuemos en inglés. Yes. QG5 es el medicamento sin receta y de origen natural para los trastornos gastrointestinales. Olvídate del dolor y la inflamación gastrointestinal con QG5. Disfruta del placer de recorrer Mendoza. Gastronomía premiada, naturaleza única y un sol incomparable durante todo el año. Vení a disfrutar de su encanto. Mendoza, un placer. Canal 8 San Juan presenta. Este 25 de octubre, Aire llega a San Juan con un show único en el Teatro Sarmiento. Las canciones que te emocionan, los momentos que te conectan en una noche irrepetible. No te lo podés perder. Conseguí tus entradas en tuentrada.com. Aire en concierto.
una experiencia que te va a tocar el alma. Viernes 25 de octubre, Teatro Sarmiento. Nos vemos ahí. A veces llega algo nuevo que nos cambia la vida. Están embobados, ¿no? Sí, no le podemos sacar los ojos encima. Ay, amiga, es hermoso. ¿Viste? 9 kilos. ¿Te costó sacarlo? No, 12 cuotas. Ah. Es robusto. Sí que tu abuelo está grande, si no, la gana de tener uno otra vez. Vos decís que el abuelo ya no... No me sigue el ritmo el abuelo. Claro. Menos mal que no la tuvo con el ex. ¿Te imaginás? Sí. Todo el mundo está teniendo igual. Sí, es verdad. Sí. Che, ¿estás durmiendo algo? Nada. Nada. Pero lo vale. Che, es igual a Javi. Es igual. O sea, no me acuerdo la cara de Javi. Javi. Nació OnCity y en OnCity.com vas a encontrar todos esos productos que te cambian la vida. También en más de 200 sucursales. OnCity. Cambias algo, cambias vos. A la hora de mostrar los pies, enseguida aparecen los escondedores. Gente que ante una uña amarilla o ante una uña quebradiza, elige esconder en vez de tratar. Elegí Unesia y trata el problema. Su efectiva fórmula ayuda a atacar el hongo desde la primera aplicación. La uña va creciendo y solo resta ir cortándola. Y así llegas al verano sin nada que esconder. Elegí tratar con Unesia. Del 31 de octubre al 2 de noviembre llega una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Los recitales más esperados brillan en el imponente Estadio San Juan del Bicentenario. Jueves 31 de octubre, La Barra, La Conga y Luc Ra. Viernes 1 de noviembre, Airbag y Trueno. Sábado 2 de noviembre, Los Palmeras, Abel Pintos y Luciano Pereyra. Y cada noche desde las 21 horas, disfruta del show Somos Energía en el Velódromo Vicente Chancay. Adquirí tus entradas en Boletería del Teatro del Bicentenario y a través de autoentrada.com. Con tarjetas del Banco San Juan hasta en 6 cuotas sin interés. Viví, emocionate, disfrutá. Fiesta Nacional del Sol 2024. Somos Energía. En Sport Total arranca la nueva temporada Primavera-Verano. Vení a encontrar las mejores marcas con tarjeta Visa y Mastercard. 3, 6, 9, 12 cuotas sin interés. Además, todos los días tenemos 5 cuotas sin interés con Naranja X. Todos los miércoles, 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa Banco San Juan. Encontranos en la Prida 168 Este, San Juan. Nos ponemos en movimiento en Sport Total. Estos precios son una bomba. Ofertas imperdibles de la semana en productos de almacén, bebidas, limpieza, perfumería, fiambrería y descuentos y promociones inigualables. Además, cortes seleccionados en carne fresca, envasados al vacío y congelados de calidad superior. Ingresa en www.americamayorista.com para más ofertas y llena tu carrito con nosotros. Con América, ahorrás.